¡Ay, qué linda está la guayara! ¡Hola! ¡Ay, señorito! ¡Qué usted! ¿Qué hace por mis tierras? No se preocupe. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Yo soy Leonardo Alcázar. ¡Ah! ¡Pues yo soy Flor! Un placer. Con que tú eres la famosa Flor Rebelde. Sí, así me dice. Pues, deja de estar mirón y ayúdame a salir. Por supuesto, ven. ¿Cómo la ayudo? Con cuidado. Ahora sí, con que te hablaron de mí. ¿Quién? Nadie en especial. No me mientas. No le miento. En verdad, soy sincero con usted. Tú no eres del pueblo. Ahora mismo sí me vas a decir qué haces tú en mis tierras. Señorita, yo le puedo decir... Yo conozco a los que visten como tú. Tú no eres del pueblo, yo lo sé. Baje eso primero. Yo le voy a decir la verdad. No te creo. Mire. Todos los que visten como tú son unos mentirosos. ¿Por qué lo dice? Porque lo sé. Mira. Más te vale. En verdad, yo vine porque quería ver su rostro. Y no me arrepiento. Usted es una mujer muy hermosa. Disculpa que no te invité a un café, pero no tengo dónde hacerlo. No te preocupes. Con esto es suficiente. ¿Te puedo hacer una pregunta? Hasta dos si quieres. ¿Por qué vives aquí? ¿Lo dices por mi casita? Bueno. Ya estoy acostumbrada. La gente se asombra cuando ve que vivo aquí. ¿Y esto no es peligroso para ti? Para nada. No le tengo miedo a nada ni a nadie. ¿Qué te pasa? ¿A mí? Estás como extraño, nervioso. Todo lo contrario. Estoy respirando el aire puro de este hermoso lugar. Qué extraña manera disfrutan ustedes los que visten así. Yo pienso que tienes calor. Para nada. Quería preguntarte, ¿aquí hay baño? Sí, yo lo que uso es el monte. Bueno, tocará ir. Excelente. Justo lo que necesitaba. Tienes que enamorar a la Flor Rebelde esa para que acceda a entregarme las tierras. Hola. Te tengo excelentes noticias. El actor que contratamos ya empezó el trabajito. Es cuestión de días para que la floresa esté rendida a sus pies. Descuida, yo te mantengo informado. Elena. Te recuerdo que tienes muy poco tiempo para conquistarla. Entiende que esta chica no es nada fácil. Estoy haciendo mi trabajo. Eres actor, para ti no es nada difícil. Ok. ¿Por qué le quieres quitar las tierras? Te recuerdo que estás aquí para seducir a la campesina mugrosa esa, no para hacer preguntas. Sí, pero... ¡Pero nada! Estás aquí para cumplir un trabajo.
claro. Mira, hay unos chocolates en el árbol de allá. ¿Para qué son los chocolates? Una pregunta, Leonardo. ¿Te gustó la campesina? Por favor, Elena, a mí. Sí. Nunca me enamoraría de una campesina como esa. Eso espero. Porque estás aquí para romperle el corazón y así ella me vende las tierras más fácil. Lo sé. Y eso hago. Tranquila. Rápido, que ahí está Flor. Escóndete. Rápido. Y ahorita recojo tus chocolates. Regresaste. Creí que estabas con alguien. Con nadie, no. Me parecía escuchar una voz. Seguramente me escuchaste hablando con los pajaritos. Pues tú también hablas con los pajaritos. Desde los 5 años. Gracias. Mira, te traje esto. ¿De verdad esto es para mí? Sí. Primera vez que me regalan uno. Ahora te regalaré muchos chocolates. ¿Por qué? ¿Me interesas? ¿Te intereso yo o mis tierras? Tus tierras no me interesan. No lo sé. Muchos vienen por mis tierras, me ofrecen millones de dólares y a mí eso no me importa. ¿Por qué amas tanto este lugar? Explícame. Este lugar lo es todo. Entiendo. Los empresarios quieren mis tierras. Quieren lucrarse. Allá, en esa montaña, hay una cascada donde cae mucha agua. Y no es más fácil vender tus tierras. Imagínate, a lo mejor con eso consigues algo mejor. Ellos quieren lucrarse con el agua. Yo no dejaré mi pueblo sin agua. O sea que no eres una chica ambiciosa. No, a mí no me importa el dinero. No soy ambiciosa. No soy egoísta ni malvada. Quiero que le quemes la casita. No tengo tiempo para esperar. Pero quemarle su casita es mucho, Elena. No lo es. ¿Qué? Necesito que lo hagas hoy mismo. Elena, yo no puedo hacer eso. Las reglas del juego las pongo yo. Y tú puedes hacer eso y más. No puedo, de verdad. Sí puedes. Es una orden. ¿Y si no lo hago? Ya sabes lo que puede pasar. Está bien. Lo voy a quemar a su casa. Así me gusta. Que no se te olvide esto. ¿Puedo hacer esto? Flores. Flores es una mujer muy buena para yo hacerle esta maldad. Pero Elena es capaz de todo. ¿Otra vez tú por aquí? Flor. Entonces, ¿qué haces por estos lados? Quería verte. Mira bien vestidito. Yo soy una campesina mal hablada. No soy mujer para ti. Tú eres perfecta para mí, Flor. Entiéndelo. Tú mejor búscate a otra. Yo te quiero a ti. A los mentirosos le crece la nariz. Pues a mí no me va a crecer porque yo te estoy diciendo la verdad.
Hey, y huele como raro. ¿Ah, sí? A mí no me llega nada. No sé. Por ahí había una mujer. ¿Tú la viste? ¿De quién hablas? Una mujer que ha intentado comprarme las tierras, pero a mí no me interesa. ¿Por qué mejor no vamos a la cascada que me habías dicho y vemos? ¿Quieres? Sí, yo también tengo cosas que hacer. Vamos. Elena, tienes que irte. Flor en cualquier momento puede llegar y encontrarte. Ella sabe que estás aquí. No le tengo miedo a la escuincla babosa esa. Pues... ¿Quién debería de tener miedo eres tú? ¿Y yo por qué? Te vi hace rato que no pudiste hacer el encargo que te mandé. Mira. Aquí tienes. Esto es lo que me pagaste para hacer tu trabajito. Ya sabía yo que estabas enamorado de la campesina mugrosa esa. Sí. Y mucho. Qué iluso. Mira, no lo vas a entender. Yo por Flor haría lo que sea. Pues prepárate para lo que viene. Yo no me como tus amenazas, Elena. Deberías. Mira, tú llegas a hacer algo y yo mismo iré con las autoridades. Y les contaré todo lo que quieres hacer con sus terrenos. Será tu palabra contra la mía. Nadie nunca se va a enterar que quiero dejar a todos estos pueblerinos sin agua para que mi negocio prospere. No te vas a salir con la tuya, Elena. Yo siempre me salgo con la mía. Así que mucho cuidado si no quiere que te pase lo mismo que les pasó a sus abuelitos. ¿Qué? ¿Qué le hiciste a sus abuelitos? Los mandé al más allá. Así que mucho cuidado conmigo. Lo que decís era Flor. Si no lo haces tú, entonces lo haré yo. Flor, tengo que decirte algo. Mira. Yo también y no debes esperar. Yo no soy quien digo ser. Tú también me gustas. ¿Qué? Vaya, vaya, vaya. La campesina y el traidor. Yo sabía que tú andabas por aquí. Ay, mugrosita. Te tengo una mala noticia. ¿De qué hablas? ¿Acaso Leonardo no te ha dicho la verdad? ¿Tú conoces a Leonardo? No solo lo conozco. No entiendo. Flor, eso era lo que quería explicarte. Yo soy la razón por la que tú lo conoces a él. ¿Cómo así? Yo lo contraté para que te conquistara. Elena, por favor. ¿Qué pensaste? ¿Que este actorcito de quinta se fijaría en una campesina mugrosa como tú? Él solo está aquí para enamorarte y para convencerte de que me des tus papeles de las tierras. Eso es verdad. Flor, no. Eres un mentiroso. Flor, espera. Vio más que yo. Flor, ¿para dónde vas? Mira, te lo puedo explicar. Ya no hace falta que me digas nada. Por fin voy a acabar contigo, campesina mugrosa. Es hora de que te reúnas con tus abuelitos. Dame una oportunidad y te voy a decir toda la verdad. Flor, por favor. Tengo un mal presentimiento con mi casa. Flor. Dios mío, mi casa. Flor. Cuidado, ven, ven, ven. ¿Qué hizo Elena? ¡Lárgate, traidor! Flor, pero yo te voy a ayudar. Yo me voy a quedar contigo. Vamos a buscar agua. Ven, 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 rápido, ven. ¡Mi casa! Tranquila, vamos a echarle agua. ¡Rápido, ven, 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 Flor, ven! ¡Vamos! ¡Vamos!
viniste campesina. Así que fuiste tú la que quemó mi casa. No me importa que estés aquí. Eres una... Ya todas estas tierras son mías. Estás equivocada. Míralo por ti misma. Elena, te informo que no te vas a salir con la tuya. ¡Tú cállate, traidor! Tengo grabada acá. Yo siempre me salgo con la mía. Deberías de tenerme miedo. Si no quieres que te haga como le hizo a sus abuelitos, que lo mande al más allá. ¿Qué? Tú acabaste con mi abuelo. Ahora tú vas a ver de qué yo soy capaz. Por eso vas a pagar. Y ya entregué tu grabación a la policía. En cualquier momento vienen por ti. ¡Yo no voy a ir a prisión! ¡Te equivocas! Ya, Flor, tranquila. Esa no va a llegar lejos. Mira. Gracias por lo que hiciste por mí. Y lo haría mil veces. Sé que te mentí al principio y estoy arrepentido por eso. Ojalá me puedas perdonar algún día. Yo te perdono, pero necesito tiempo para conocerte. Está bien, así será. Créeme que voy a hacer lo que esté a mi alcance para conocerte mejor y poder llegar a algo contigo. Quiero que me ayudes a reconstruir mi casita y... Así será. Le damos tiempo al tiempo. Tenlo por seguro. Thank you.